Muy buenas tardes y bienvenidos a este concierto preparado por el Coro Juvenil Augusta Tímpidis a invitación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres. Como ocurre con todas las entidades que se han integrado en la programación realizada por el área que dice José Manuel Jimeno, es la primera vez que el coro actúa en este escenario. Estamos, digamos, buena parte de la tarde aquí. Hemos estado disfrutando del resultado de la restauración que han realizado durante el pasado año a través del programa de Escuela Taller promovida por el Ayuntamiento con la colaboración del INEM. Agradecemos profundamente la invitación, que además nos está sirviendo como elemento de prueba de la sonoridad de esta sala para degustar la música polifónica. Esperemos que sea del agrado de todos y podamos incorporar este auditorio a los escenarios bilbilitanos en los que la música cantada brilla adecuadamente. Sin más preludio, les voy a dejar con las primeras obras interpretadas por el coro juvenil Augusta Bilbilis bajo la dirección de Víctor Solanas. Se trata de un motete del clasicismo alemán de Juan Sebastián Bach, Herr Deine Güte, Reich so weit, y de dos obras del Renacimiento español, Más vale trocar, de Juan de Mencina, y una canción de un italiano, Orlando Di Lasso, que nunca estuvo en España, pero que compuso Fontefrida, aprovechando un romance castellano. Les dejo con el coro juvenil Augusta Tímpidis. So far, so far.
de actos ha sido para varias generaciones de bilbilitanos el lugar más conocido de todo el edificio construido por los padres de la congregación de misioneros, hijos del Inmaculado Corazón de María, como se les conoce popularmente, misioneros claretianos. No en vano, durante muchos años de su presencia en él, se programaron sesiones de cine y se abrieron sus telones para facilitar la representación de alguna obrita de teatro preparada por grupos de aficionados de la ciudad. Más tarde, cuando quedó sin uso como residencia escolar para estudiantes de los pueblos de la comarca de Calatayud, que eran alumnos y por tanto cursaban en la ciudad bachillerato o formación profesional, quedó como espacio de residencia de la comunidad claretiana de Calatayud hasta la venta del edificio al Ayuntamiento bilbilitano. Tras ello, los vecinos de la comarca conocieron las interioridades del edificio gracias a la instalación temporal del Museo de la Ciudad de Calatayud y las consultas de los centros de salud Calatayud Norte y Calatayud Sur durante el tiempo que duraron las obras de restauración y modernización de la residencia sanitaria Severino Aznar, que hoy conocemos y usamos como centro de salud. Ahora escucharemos otras tres obras seleccionadas por nuestro director. Aleluya, de Leonard Cohen. ¿Qué será salud? Y a continuación el coro estrenará partitura. Va a ser la primera vez que canten esta canción en público. Se trata de adaptación de la canción de los Beatles, All You Need Is Love.
Oh,
Aunque este edificio se construyó en los años 50 del pasado siglo, la presencia de los misioneros claretianos es muy anterior a la de ellos. Fundaron en esta ciudad el 10 de noviembre de 1894 su casa, misión y centro de espiritualidad, ocupando el caserón del Palacio de Brujadas, el que hoy ocupa la oficina delegada del gobierno de Aragón en Calatayud. José Ángel Urzay nos relata en su investigación sobre educación, cultura y sociedad en Calatayud durante el primer tercio del siglo XX, que una fundación benéfica llamada Patronato de la Sagrada Familia quería implantar en la ciudad dos escuelas públicas de signo religioso para procurar la moralización de la juventud pobre de esta localidad y evitar la relajación de costumbres. Este patronato contactó con varias congregaciones religiosas sin éxito. La casualidad hizo que los claretianos, que habían fundado pocos años antes misión en Alfaro, en La Rioja, tuvieran problemas en aquella localidad y tuvieran que abandonar su casa. Por mediación del obispo de Tarazona, llegaron a Calatayud para hablar con el patronato y hacerse cargo del proyecto escolar y de la rectoría de la iglesia de San Pedro de los Francos, como he dicho, en 1894. Escuchamos de nuevo al coro y de nuevo a los Beatles con una versión de Yesterday. Le seguirá una preciosa canción de Jean Manuel Serrat, Aquellas pequeñas cosas, y We Are the World de Michael Jackson. Oh, my God.
Aquel primer grupo de misioneros claretianos lo formaron 7 sacerdotes y 6 coadjutores en 1894. Pusieron en marcha con éxito una escuela nocturna gratuita con gran afluencia de niños, no niñas, que durante el día se dedicaban a otras ocupaciones. 2 años después, arrancaron con una escuela diurna de pago a la que solo asistieron 14 alumnos. El trabajo de educación de niños se abandonó por parte de los claretianos con la llegada del siglo XX, muy pocos años después de su fundación. Dejaron libre aquel edificio que no volvió a escuchar el trajín de los chicos bilbilitanos hasta la llegada de los hermanos maristas en 1904. Pero la actividad de los claretianos siguió en la ciudad y en la parroquia de San Pedro. Sergio Zapatería recuerda en uno de sus libros que el padre Ebencio Tubiri fue famoso por el importante reclutamiento de vocaciones para la orden claretiana que consiguió en la ciudad en los años 40. A uno de ellos lo perdimos hace solo unos días, después de un imponente servicio a la Iglesia Española y Universal. Se trata del bilbilitano cardenal Fernando Sebastián Aguilar, que ingresó en la comunidad claretiana en 1945, reclutado por don Ebencio Tubiri. El trabajo con los jóvenes de los claretianos continuó con los luises, la colaboración con los scouts y la construcción del edificio de la residencia de estudiantes en el que hoy estamos. Termina el coro con la interpretación de El viento, le seguirá el espiritual Now Let Me Fly y una obra de swing polifónico, Good Night Sweetheart. Thank you.
vamos a obsequiar con una canción un poco rara, porque la verdad es que no tiene que ver nada con todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, porque es de origen, de cultura africana, pero que, en fin, lo que viene a decir lo siguiente, es una especie de tribu que tiene que ir a cazar por la mañana muy temprano, pero que no se despierta, de tal manera que tiene que ir el otro grupo de la tribu a despertarlo. Y cuando se despiertan, salen de casa y realmente sí que vuelven con tinta. Es lo que representa lo que van a hacer ahora, es túbula, y la verdad es que es Sara, muchísimas gracias por los aplausos y buenas noches. Esto nos recuerda las
celebren mis fechas navideñas cuando ellos desde hace ya unos cuantos años colaboran con nosotros en el canto de los villancicos y al final siempre cerramos el acto con su intervención, nos acompañan y cada año lo hacen mejor. Pues muchísimas gracias y hacemos la foto cuando queráis. Más en el salón de actos de Claretianos, donde bueno, pues ya saben que 24 chicos de la escuela taller, 24 chavales, han reinaugurado, ¿no? Han remodelado este salón de actos y los grupos locales de la ciudad lo están inaugurando. El pasado viernes fue el grupo de Jotas Virgen de la Peña y hoy el coro juvenil Augusta Biblis. Hago muchas entrevistas al cabo del año, ustedes lo sabrán, pero hoy es algo especial, ¿no? Porque con quien quiera hablar fue mi profesor en primaria, don Víctor Solanas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tiempos aquellos de Augusta Bilbilis? ¿Qué tiempos? ¿Cuántos habéis pasado por allí? Y qué buenos recuerdos, ¿no? Qué buenos recuerdos, eso es. Bueno, pues nada, hablamos con don Víctor Solanas. Él es el director del coro de voces blancas juvenil Augusta Bilbilis. Solo me queda darte la enhorabuena, ¿eh? Por este concierto. Pues muchas gracias. Lo hemos preparado con mucho interés y mucho cariño, porque efectivamente pues hay una inauguración que aunque la hacemos todos los grupos locales, como tú dices, pero claro, el aportar el granito de arena y el estar hoy aquí, pues para nosotros es una satisfacción, sí, sí. Bueno, un coro de voces blancas, que yo no sé qué repertorio lleváis ahora mismo, si estáis haciendo algún tipo de gira. Un coro de voces blancas que ahora se ha convertido en voces mixtas, porque ya habrás visto que hay chicos mayores de voces graves, por eso hemos decidido llamarlo coro juvenil. Ahora ya es coro juvenil. Coro juvenil, sí. Voces blancas pasó su época y ahora es juvenil, como habéis visto todos, porque es polifonía a cuatro partes, generalmente a cuatro voces, y por eso necesitamos voces graves. Bueno, ¿qué tipo de repertorios de giras estáis realizando ahora mismo? Mira, ya habréis visto, como tenemos una calidad de público bastante amplia, o sea, un público muy variado, entonces procuramos tener repertorio que se adapta a los menos iniciados, a los iniciados y a la gente que puede ser melómana en el campo musical, lógicamente. Y pues ya has visto que hemos puesto obras de Renacimiento y luego obras muy populares de los Beatles, obras casi tordias del siglo XX. Bueno, vamos a destacar algo especial, ¿no?, para contar en la entrevista. Don Víctor se jubiló, ¿en qué año te jubilaste más o menos? Pues mira, me jubilé hace, el año no me acuerdo, con 61 años, pero sería el 2013 o 2012 o por ahí. Bueno, aún estaba yo en el colegio aquel año en que se jubiló, aún estaba yo. Y sigue siendo todas las semanas al colegio. Sí, ensayar. Sí. Que no has olvidado el colegio, ¿no? Sí, bueno, he estado colaborando con Educación Especial en el aulario, con el invernadero, hasta que les trajeron profesor y profesora para este tipo de actividad. Y en el colegio en Bilbilis, pues mira, muchos fines de semana, cuando los compañeros profesores están tranquilamente en sus casas, nosotros con el piano por aquí, con los bártulos para allá, porque tienes conciertos, y como tú bien dices, todos los lunes, martes y viernes estamos allí para ensayar y hacer la clase. Bueno, pues ya lo ven, un coro que sin duda ha llenado, ha abarrotado el salón de actos de Claretianos y que lo ha hecho con toda la gente de pie tocando palmas. Así que muchas gracias por atendernos y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima. Gracias.